¿Cómo están? Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Gracias por iniciar la mañana con nosotros. Están al amanecer. Los saluda Enrique Villanueva. Vámonos con la información. Pues, ¿qué cree? Que siempre sí. La presidenta electa Claudia Sheinbaum confirmó que sí va a vivir en Palacio Nacional cuando tome posesión como presidenta de México. En conferencia de prensa explicó que habitará tentativamente en el mismo departamento como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia. Dijo que vivir en el Palacio Nacional le va a permitir aprovechar al máximo el tiempo para tratar temas de trabajo. Además, permitirá que el presidente pueda quedarse quizá hasta diciembre para que haga la mudanza con toda tranquilidad y en ese tiempo ella va a seguir viviendo en el departamento que renta. También puntualizó que como presidenta va a viajar en la medida de lo posible en aerolíneas comerciales y solo cuando sea indispensable lo va a hacer utilizando aviones de la Fuerza Aérea. Escuche. Sí, voy a vivir en Palacio. Ya esa es la nota de hoy, ¿verdad? Voy a dar espacio al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia. Ellos van a estar ahí, no sé si hasta el primero, la noche del 30 al primero. Un tiempo voy a seguir viviendo en mi casa, en mi departamento. Bueno, en el departamento que rento. Ya avisé a quien nos renta el departamento que vamos a dejar el departamento en diciembre. Tengo la renta hasta diciembre. Vámonos mejor a otros temas. A 6 años de su detención y a 4 de su extradición desde México a Estados Unidos para rendir cuentas por su actividad en el cártel Jalisco Nueva Generación, en Washington inició el juicio contra Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo del líder de la banda criminal Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El narcotraficante mexicano enfrenta 4 cargos por manufactura y distribución de sustancias ilícitas, al igual que posesión de armas. Como primer testigo durante el juicio, en donde el ex líder del cártel de Milenio, Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, aseguró que junto con El Menchito y otros operadores transportaron toneladas de marihuana, cocaína y metanfetaminas. Oiga, ¿y cómo van las cosas en el Senado? Bueno, pues el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se reunió en la sala del Congreso con los estudiantes que impulsan y promueven la reforma al Poder Judicial. Luego de 2 horas de plática, Noroña reconoció a los jóvenes por respaldar el voto del pueblo y calificó la Junta como fructífera. Sin embargo, los alumnos dijeron no estar conformes con el diálogo, ya que les reiteró que sus propuestas no tendrían ningún impacto para frenar la reforma. Sin embargo, le agradecieron por su recibimiento. ¿Qué le parece? Escuche esto, a ver qué le parece. En Nuevo León se podría brindar asilo a niños que estén bajo resguardo del desarrollo integral de la familia. De acuerdo con la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para el Estado, establecen que los menores podrán ser recibidos temporalmente por una familia siempre y cuando los interesados cumplan con ciertos requisitos como tener más de 25 años cumplidos, asistir a capacitación de cuidado, que se revisen sus domicilios, constancia de estudios y laborales, así como cartas de recomendación. ¿Usted qué opina? ¿Un buen proyecto o una medida un poco arriesgada? Le cuento que el Instituto Nacional Electoral inició su proceso para digitalizar las credenciales para votar. El Consejo General aprobó que se realicen las actividades necesarias para elaborar la estrategia de transformación digital del Registro Federal de Electores, que también se deberá considerar en la inclusión de los diferentes proyectos de innovación y mejora de productos, así como de servicios electorales que se encuentren en proceso. De acuerdo con la consejera Carla Humphrey, una vez que se termine el proceso, el Instituto mejorará la tecnología para el beneficio de todos. Mira nada más, ¿se acuerda de la huehuete de Reforma? Bueno, pues Marina Robles, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, informó que la temporada de lluvias ha favorecido la adaptación del huehuete plantado en la glorieta del Paseo de la Reforma. Gracias al cuidado y seguimiento que se le ha brindado, todo indica que lo único que resta es verlo crecer con el paso de los años. Además, aseguró que será la próxima administración la encargada de decidir cuándo se podrán retirar las vallas metálicas que lo rodean. Oiga, tome nota si piensa viajar en unos días en avión con motivo de las fiestas patrias. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez suspenderá actividades este 16 de septiembre. Tanto despegues como aterrizajes desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Serán reprogramados debido al tradicional desfile militar, por lo que se recomienda a los viajeros consultar con sus respectivas aerolíneas cualquier cambio o ajuste en el itinerario.
¿Qué está pasando en la República? Le cuento que ayer cerca de 160 transportistas, operadores de grúas y taxis se concentraron desde el amanecer en la caseta de cobro de la autopista México-Querétaro allá en Tepoztlán. Para denunciar públicamente extorsiones, abusos de autoridad y la quema de unidades por parte de las autoridades en el municipio de Jilotepec, también en Huehuetoca y Ecatepec. Por la tarde, la caravana de protesta concluyó en la Secretaría de Movilidad del Estado de México, donde los transportistas fueron recibidos en una mesa de trabajo por el subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado Reynoso, quien se comprometió a dar seguimiento a sus denuncias. Escuche. Por el presidente Rodolfo Negues, de ahí de Jilotepec, que nos ha amedrentado y empieza con lo de la quema de camiones y no se hace nada aquí. Entonces ahorita vamos a hacer una marcha de aquí también con los carros hasta Toluca a ver que nos dé solución, porque junto con la policía municipal y todo anda quemando los camiones y todo eso. Entonces no hace nada y entonces ahorita lo que queremos es ver que nos den solución ya. Ahora nos vamos a Tapachula, Chiapas. Dos personas murieron y dos más resultaron heridas en un ataque armado ocurrido la madrugada del domingo en un salón de fiestas al sur de la ciudad. Las autoridades, mediante un comunicado, informaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Manuel N. y Manolo N. Los dos hombres heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. La Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en contra de quienes resulten responsables. También en Chiapas, la periodista chiapaneca Dalia Villatoro manifestó sentir temor debido a amenazas de muerte por parte de integrantes del cártel de Chiapas y Guatemala. El pasado miércoles 4 de septiembre recibió una cartulina de advertencia en la puerta de su casa. Villatoro informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se lleve a cabo una investigación. Además, solicitó ayuda a los tres niveles de gobierno, incluido el presidente del país.